¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo están este día de miércoles 14 de junio? ¿Cómo están? Diosito me los bendiga. ¿Cómo están pasando su día, su noche? No sé qué día es o si es día o noche donde nos están viendo. Pero bienvenidos a este vlog del día de hoy. Yo sé que no les he puesto vlog, pero sí vlogué un poquito del domingo, este domingo pasado, que fue el 11 de junio. Vlogué algo súper, súper, súper especial que pasó con Tatiana ese día y quería compartirlos con ustedes. So, antes que empiece a hablar y empiece este día quiero enseñarles ese clip de lo que pasó el domingo 11, que fue súper especial para mí y la barba. Entonces aquí está el clip que les quiero compartir de lo que nos pasó ese día. Estamos un poquito nerviosas, pero aquí les queremos cantar una canción. Si se la saben, cántenla con ustedes. Eso fue lo especial para nosotros. Para mí la barba fue súper especial porque fue la primera vez que Tatiana
canto una canción para Dios. A Tatiana le gusta mucho, mucho, mucho la música. Entonces, se aprende las canciones súper rápidas. Siempre está escuchando música. A donde quiera que vaya, trae sus audífonos y está escuchando música. Entonces, nosotros le dimos un reto para ver si podía aprenderse una canción cristiana y cantarla en la iglesia. Entonces, el domingo pasado yo le ayudé, yo tocando mi guitarrita, yo le ayudé a ella a cantar la canción. Ella la cantó en inglés y yo la canté en español, porque a la iglesia que vamos nosotros, nosotros vamos al servicio de español. Entonces, hay mucha gente que no habla el inglés. Entonces, yo, para que esa gente no se sintiera que no sabía qué estaba pasando, yo canté la canción en español. Pero sí, fue súper, súper especial para nosotros ese momento. Y yo le dije a la Bárbara, lo tienes que capturar, tienes que grabarlo. No me importa cómo lo grabes, pero lo tienes que grabar. Gracias a Dios le salió bien. Pero sí, estamos súper contentos y queríamos compartir ese momento con ustedes. Pero ahorita ya me ven aquí en el carro. Aquí está la isla. Y vamos rumbo al hospital porque el día de hoy le van a poner su yesito de veras. Todavía anda ese que es como el temporario. Entonces el día de hoy se lo van a poner ya. Ya vamos a terminar con eso. Y ya después de eso, la doctora me dijo que solo lo va a tener por 4 semanitas. Porque como ella es niña chiquita, está chiquita, los huesitos de ella se acomodan súper rápido. Entonces solo lo va a tener por 4 semanas. So, gracias a Dios, solo van a ser 4 semanas. Pero sí, amigos, vámonos para el hospital porque se me está haciendo tarde. Y yo puedo sentarme aquí y hablar con ustedes. Pero sí, si ustedes no saben quién somos nosotros, nosotros somos la familia Spanglish. No se olviden de suscribirse si todavía no se han suscrito a este canal de vlogs, para que sean parte de esta familia Spanglish. Y sí, amigos, vámonos por el hospital porque se nos hace tarde y nos van a regañar si no llegamos a tiempo, ¿ok? Adiós. ¿Dónde estás, Isla? Doctors. ¿Qué te van a hacer? It's my arm. They're gonna what? Touch my arm. A ver, enséñales tu brazo. Oh, you feel better now? Yeah, you do. ¿Por qué estás mintiendo? Dile, hola, friends. Hola, friends. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Por qué estás bailando? I don't have anything doing this. Estamos esperando que le hagan la x-ray a Isla. Ya estamos aquí esperando que entre la doctora a ver a la Isla para ver si le ponen el yeso el día de hoy. Ya estamos aquí, que no puedo creer. Miren, aquí están todas las cosas. Miren ese brazo que tienen ahí, miren. Uy, pero sí, aquí estamos esperando que le pongan el yeso. She died. I stole. You're too old. Not a damn thing. Ok, amigos, ya salimos del doctor y ya la Isla tiene su pink cast. Miren qué bonito. ¿Te dolió? ¿Le dolió cuando le quitaron el spleen? Yo creo que así se dice. Cuando se lo quitaron le dolió el bracito porque todavía lo tiene quebrado, entonces le dolió. Pero ya le pusieron su yesito y es pink y tiene glitter azul.
wow, tenían bien muchos colores, tenían todas estas opciones que ella podía escoger. Yo me acuerdo que cuando yo me quebré mi brazo, ahora tenían bien muchas opciones y que ella podía escoger todo esto, que yo no sé qué. Y cuando yo me quebré mi bracito, solo tenían blanco. Podía agarrar morado, anaranjado, amarillo, verde, rojo. Tenían bien muchos colores. Hasta como un calcetín que le ponen por dentro, tenían blanco y negro. Cómo ha cambiado el tiempo. Pero sí, amigos, ahorita ya les grabo. Tengo que ir a recoger a la barba del trabajo que me acaba de llamar que va a salirse temprano. Entonces les grabo cuando algo pase. ¿Ok? Bye.